egunon guztioi, eta mila esker Maria eta Kontxari onaino hurbiltzeagatik eta gurekin egoteagatik hauteskundea hain garrantzitsu hauetan. Eta hau da eredugarrian ikuste dut, ez? Bereziki hemen begiratzea eta konturatzea gure ondokoak ez direla etsaiak lagunak baizik. Eta honen erakusgarria da gaurko ekitaldia Maria eta Kontxarekin. Gobernatzeko gai diren emakumeak, gure hizkuntza bera hitz egiten duten presidenteak, egonkortasunarena, justiziarena eta progresuarena. Herritarren alde erabakia ausartak hartzeko prest dauden politikariak, Errioxa eta Nafarroa esker serio eta arduratsua, Euskadin bezala gobernatzeko eskerra direnak. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a mis amigas María y Concha, compañeras y amigas, por haberse acercado hasta aquí, hasta Vitoria, este acto que lo teníamos aplazado, pendiente de antes de los tres meses del coronavirus que nos ha impedido celebrarlo y que nos ha hecho abrir un doloroso paréntesis en nuestras vidas. Y no podemos recuperar las vidas de quienes hemos perdido en medio de la tragedia, pero sí recuperamos con más fuerza que antes las ganas de colaborar, las ganas de compartir y las ganas no ya de ganar al virus, sino de ganar al futuro. Porque es eso lo que tenemos por delante, una inmensa oportunidad de hacer una sanidad mejor que proteja la salud de todos, de transformar nuestra economía para crear empleos para todos y de hacer una transición más justa, donde nadie quede atrás. Y yo vengo repitiendo que aquí no sobra nadie, no sobra ninguna idea ni sobra ninguna aportación de nadie. He dedicado estas largas semanas a contrastarlas con expertos sanitarios, expertos de la protección social, de la economía y con agentes empresariales y sindicales, porque yo quiero compartir las soluciones y las quiero compartir también con quienes aquí al lado, en comunidades tan diferentes y tan parecidas a la nuestra, han liderado con éxito el control de la pandemia. Para poder hacerlo antes, habían tenido que enfrentarse a otro reto, cambiar radicalmente la dirección política de sus comunidades. A María tuve la suerte de poder acompañarla en una investidura muy complicada y que salió adelante, pesase a quien pesase, y a quien le pesaba sobre todo era a quienes querían mantener a Navarra en el siglo XIX. Con Concha no pude estar en su también tortuosa y difícil investidura, que también salía adelante, le pesase a quien le pesase, afortunadamente. Y a quien le pesó de verdad es a quienes querían mantener a La Rioja anclada en las políticas de siempre y en la inercia. Pero aquí estamos las tres hoy, en Vitoria, sorteando todas las dificultades, con una misma idea de progreso y de pluralidad, haciendo avanzar a Euskadi, a Navarra y a La Rioja, a tres comunidades que tenemos tanto en común y que tan pocas veces hemos podido compartir estrategias. Como siempre, las esencias, los agravios, las comparaciones, los recelos y las banderas han estado por encima de los intereses de la ciudadanía. Y esa estrategia compartida no puede esperar más, porque un ciudadano de Logroño, de Oyón o de Viana tiene las mismas preocupaciones. Solo les separan unos pocos kilómetros, pero les une la misma necesidad de que le atiendan cuando están enfermos o cuando los niños necesiten una educación de calidad, o que los trabajadores puedan vivir con un sueldo decente. Nos une a todas, y así lo veníamos comentando, el futuro de los vinos de Rioja, que comparten denominación repartida por nuestras tres comunidades. Nos une también cómo protegemos un paisaje singular, una forma de hacer particular, cómo nos enlazamos también a través de la alta velocidad. Y lo que defendemos hoy, las tres aquí, es que nuestras comunidades tienen que dejar de mirarse de reojo. Tenemos que colaborar y tenemos que coordinarnos. Tenemos que hacerlo entre nosotras y tenemos que hacerlo también con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos que ofrecer una mirada de progreso, colaborativa, por encima de fronteras y banderas. Y es eso solo lo que podemos ofrecer los socialistas. Por eso yo pido el voto para las papeletas que garantizan que sabemos entendernos, que sabemos dialogar, pactar y acordar, que vemos a nuestros vecinos como aliados, no como rivales, como lo demuestran María y Concha, y que lo vengo demostrando yo también desde que estoy al frente del socialismo vasco, que somos tres mujeres que hemos sabido superar todas las dificultades y salir adelante, que hablamos el mismo idioma, el de la estabilidad, la justicia social y el progreso,
que no nos arrugamos cuando hay que tomar decisiones valientes, cuando hay que comprometerse con nuestra tierra por encima de todas las adversidades, y que sabemos solucionar los problemas y que lo hacemos, además, sin dejar a nadie atrás, que representamos la izquierda seria y responsable, la que no se enreda en nacionalismos, la que sabe gobernar. Así que es la mejor carta de presentación que puedo tener en este arranque de campaña. Hoy con vosotras y mañana con Pedro Sánchez, que confía en nosotras, en lo que las socialistas hacemos aquí en Euskadi, en Navarra y en La Rioja. Que nos acompaña siempre en las iniciativas que tomamos, pero que también tenemos un compromiso inequívoco y sin matices con un gobierno en España al que se quiere cuestionar permanentemente. Porque, como hemos hablado más de una vez, las derechas lo que no asumen es perder el poder, y es lo que vosotras conocéis tan bien como Pedro en vuestras propias carnes. Lo que les molesta no es con quién pactamos, sino las políticas de defensa de los más débiles que acordamos y, sobre todo, que seamos los socialistas los que las lideremos. Esa es nuestra tarea, es por lo que existe el Partido Socialista en La Rioja, en Navarra o en Euskadi. Y es el proyecto que compartimos también con el resto de progresistas españoles. Por eso, todos los votos al socialismo vasco van a servir para reforzar esa estrategia de coordinación y cooperación que no puede ni debe tener marcha atrás, y para seguir avanzando de la mano de todos los progresistas de España. Y os dejo con Concha Andreu, compañera, amiga y presidenta de La Rioja. Me preparo. Bajo esto porque nuestra compañera Idoia es tan alta como lista. Buenos días a todos, compañera Idoia, compañera María Chivite, compañeras y compañeros. Hoy es, o nos habéis preparado un día precioso aquí en Vitoria, en esta ciudad preciosísima, que tanto admiramos y que tan buenas migas va a hacer con Logroño. Lo hablaba con una concejal importante, y vamos a hacer muy buenas migas, como tenemos la costumbre de hacer cuando nos ponemos a trabajar los socialistas, esté quien esté al otro lado. Yo estoy encantada de venir aquí, tenía que haber venido antes, pero estos meses nos han hecho trabajar desde casa, trabajar con videoconferencias, con llamadas, para estar más cerca todavía. Pero hoy nos encontramos aquí y veníamos comentando que en agosto pasado tuvimos que trabajar mucho, mucho, el entendimiento, el consenso y el diálogo, tanto la presidenta de Navarra como yo misma. Se nos hizo cuesta arriba, pero teníamos un objetivo claro, y el objetivo no era para nosotras, en absoluto. El objetivo era para mejorar la vida de las riojanas y riojanos, y la de los navarros y las navarras. Idoia tiene el mismo objetivo, y el objetivo es ganar. Tenemos clarísimo que queremos ganar para mejorar la vida de las personas. Y cuando esto se lo explicas a las personas que están a tu lado, a las personas que están enfrente, es que todo se desmonta, y al final, el entendimiento viene, el acuerdo viene, porque el objetivo es ese. Trabajamos duro, duro, con ilusión, con un objetivo, el mejorar la vida de las personas y de todos los que nos rodean. Y es que las cosas se pueden hacer de otra manera, de cómo se han estado haciendo, de esa manera impositiva. Que vienen nuevos tiempos, y son tiempos de diálogo real. La pluralidad política, la pluralidad de pensamiento es bonita y enriquece. Y cuando un partido como el nuestro es capaz de asumir, de negociar, de hablar y de trabajar, al final surge lo que surge, que son gobiernos estables. Gobiernos como el que Idoia va a preparar en cuanto gane estas elecciones. Nosotras vamos a estar cerca, porque de hecho ya estamos, somos muy vecinas, y hay mucha gente trabajando, riojana trabajando en el País Vasco, en el País Vasco en La Rioja. Hablábamos de comprar, yo me vengo a Vitoria a comprar, ellos se vienen a Arnedo, a La Rioja, etcétera. Navarra, nos vamos a comer los pimientos. Bueno, todo nos une, todo, porque el objetivo principal, insisto, es el de mejorar la vida de las personas, pero no es una frase hecha. ¿Cómo se mejora la vida de las personas? Y lo hemos visto ahora. Reforzando los servicios públicos. ¿Qué partido político ha defendido siempre, siempre el refuerzo de los servicios públicos, como por ejemplo la sanidad?
el Partido Socialista, y se ha visto ahora más que nunca, ahora después de esta pandemia histórica, como una sanidad fuerte, bien dotada, no solo de material, sino también de personal, nos ha permitido salir mejor de la pandemia, independientemente de que fuera aquí, en Vitoria y en Haro, en La Rioja, los sitios donde más virulento se había instalado el virus, hemos salido airosos. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos hemos empeñado en apoyar económicamente y con personal los servicios sanitarios. Pero que es que a la vez los servicios educativos, la educación, en este último periodo del curso nos ha pillado la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que cuando refuerzas, apoyas, hablas con los profesores y les dices que a partir de ahora tenemos que pensar en ello reforzando todo el sistema educativo, dicen pues vamos a trabajar juntos, porque lo que queremos es que los servicios públicos sean más fuertes. Y cuando hablamos de los servicios sociales ya hemos visto cómo la privatización de las residencias, de estos servicios sociales, de esta atención a dependientes, esa privatización, no utilizar bien el dinero público para la atención pública ha llevado a lo que ha llevado, a la desatención. El Partido Socialista lo tiene claro, da igual en Navarra que en el País Vasco que en La Rioja. El refuerzo de los servicios públicos, ese objetivo final, es el que nos va a traer a todos a hablar, a dialogar y a terminar gobernando como nosotras y Doia, porque se puede hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo bien, además. Y hay que sacar pecho, es que lo estamos haciendo bien, porque estamos escuchando y estamos poniendo remedio. Bien, es verdad que las que llevábamos a la espalda gobiernos, 24 años de gobierno del Partido Popular, nos hemos encontrado estos servicios públicos muy, 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 muy desmejorados. Muchísimo, muchísimo más de lo que nos hubiéramos imaginado. Bueno, pues no importa, ya nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una mayoría estable hablando. Y vamos a seguir así. Nosotros tenemos la costumbre de gobernar para solucionar, no para crear problemas. Y así lo vamos a seguir haciendo, Idoia. Y hay algo que nos une también. Somos mujeres, dices, ¿y qué valor tiene intrínseco? Bueno, pues porque llevamos luchado cada paso como tres veces más, si me permitís, que los hombres en general. Sí, porque nos ha tocado así la vida, no pasa nada. Estamos fuertes para los cargos al que nos han puesto los ciudadanos. Y ahí estamos, dando la cara para solucionar y para escuchar, insisto. Y además tenemos una capacidad de coupage, si me permitís esa palabra francesa. Tenemos la capacidad de mezcla. La denominación de origen histórica más importante de España y una de las más importantes del mundo es la denominación de origen calificada Rioja, que es capaz de aunar lo mejor del vino del País Vasco, de Álava, lo mejor de Navarra y lo mejor de La Rioja, para hacer un vino de mezcla, para hacer al final una sociedad de mezcla, donde coge lo mejor de cada uno. ¿Te imaginas ido ya dirigiendo un gobierno desde esa fortaleza amable que tienes tú, como los vinos, fuertes y amables, pero contando con la acidez de un tipo, de un partido, de el tanino, la astringencia, de una parte de la sociedad también, pero haciendo al final un vino redondo, es decir, haciendo al final un gobierno redondo como solo tú lo vas a saber hacer? Porque la práctica del saber escuchar, del saber sentir lo que está haciendo, lo que te está pidiendo la ciudadanía, esa nos va a llevar al triunfo. Idoia, estamos aquí porque creemos en ti, porque creemos en esta forma de hacer directa, sencilla, amable y socialista. Así que, compañeras, compañeros, compañera presidenta, compañera futura presidenta, que sepas que nos une también una cosa. Carmen Calvo nos amadrinó a María y a mí. Veo que también a ti. Por lo tanto, lo tenemos todo hecho. Solo tenemos que esperar a que el día de las votaciones todo el mundo sepa que cuando mete una papeleta del Partido Socialista en la urna, está metiendo en la papeleta, o sea, en la urna, el futuro amable y el futuro de diálogo, el futuro de consenso que queremos todos los socialistas y que en realidad toda la ciudadanía está queriendo. Así que Idoia cuenta con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi poca experiencia de gobierno y cuenta con el apoyo de los socialistas riojanos y riojanas. Muchas gracias, Idoia. María, adelante. A todos y todas.
todas, eguerdion, guztioi. Bueno, esto de no poder darnos abrazos y saludarnos, bueno, no lo termino de llevar bien, pero bueno. Muchas gracias por la invitación a esta campaña, muchas gracias por poder compartir contigo y con Concha este acto en el que hacemos visible, y no es menor, el liderazgo femenino. El liderazgo femenino en estos momentos es un plus y es un valor que tenemos que hacer visible. En estos tiempos, además, unos tiempos especialmente complejos, más que nunca la ciudadanía nos está reclamando sobre todo dos cosas: soluciones y acuerdos para poder llevar a cabo esas soluciones. Y como bien dice vuestra campaña, en esto es lo que tenemos que poner el acento, las que tenemos la responsabilidad y también el honor de gobernar. Pero la cuestión es, ¿qué soluciones? ¿Qué soluciones ponemos encima de la mesa para salir en estos momentos de crisis? Y es verdad que en todo momento, y más aún en tiempos de crisis, cómo planteemos lo urgente, pero también la salida de la crisis, es fundamental. Y aquí es muy importante la ideología, porque no es lo mismo las soluciones que plantean unos y las soluciones que plantean otros para la salida de la crisis. Y no tenemos más que echar la vista atrás al año 2008, qué planteaban los gobiernos del Partido Popular y qué es lo que Pedro Sánchez está poniendo en estos momentos encima de la mesa, o el gobierno de Concha, o también lo que estamos planteando desde el gobierno de Navarra, sobre todo para entender qué modelos tenemos que poner encima de la mesa, porque son bien distintos y las soluciones demuestran que son bien diferentes quién gobierna frente a reformas laborales que plantearon en el año 2008 precarizando el empleo o incluso construyendo una nueva clase social, los trabajadores y las trabajadoras pobres. La izquierda lo que está planteando son los ERTEs, es el mantenimiento del empleo, son las ayudas a los autónomos, los avales y los créditos para las pequeñas y las medianas empresas, el ingreso mínimo vital, ¿para qué? Para lo que decimos los socialistas, para que nadie quede atrás en esta situación de crisis. Pero también se ve, frente a ese modelo, como bien decía Concha, privatizador de la sanidad y de los servicios sociales, lo estamos viendo qué consecuencias está teniendo en determinadas comunidades. Nosotros lo que proponemos es el liderazgo de lo público, el liderazgo de la sanidad pública, el liderazgo de un modelo social más humanizado. En Navarra ya estamos reflexionando sobre el modelo de residencias, por ejemplo, algo que nos ha traído la crisis y que ha puesto en evidencia que tenemos que fortalecer el modelo residencial. Hemos prorrogado los contratos de los profesionales sanitarios, hemos hecho una contratación masiva del profesorado para el próximo curso, estamos haciendo un importante esfuerzo económico para ayudas directas a los autónomos, más de 8.000 autónomos que ya están encontrando soluciones, están encontrando avales, créditos por más de 150 millones. Estamos potenciando el teletrabajo en la Administración. Estamos adoptando medidas de conciliación, desde luego con desgravaciones fiscales a la contratación para la ayuda a la conciliación, pero también hemos extendido programas de acceso a la vivienda a más grupos de edad y también a esas personas que en estos momentos están en una situación especialmente vulnerable. Atendemos, pues, como digo, lo urgente, desde una ideología de izquierdas y progresista, pero también estamos trabajando en el medio y en el largo plazo, en ese plan Reactivar Navarra, en ese Navarra Suspertu, que además lo estamos haciendo desde el diálogo, escuchando a todas las entidades sociales, económicas y sindicales, y desde luego poniendo encima de la mesa cuál es el bien común para nuestra ciudadanía. Y sí que importa quién gobierna, porque las soluciones no son las mismas cuando las plantean la izquierda o la plantea la derecha. Por eso, Idoia, que el Partido Socialista de Euskadi esté en el próximo gobierno es imprescindible para tener una salida de la crisis y para que las políticas públicas se pongan en primera línea y para que no nos olvidemos de las personas y para que no nos olvidemos del fortalecimiento de los servicios públicos, para tener la garantía de un gobierno en la centralidad, para tener la garantía de un gobierno que dialoga, un gobierno que pone encima acuerdos transversales en la búsqueda del bien común. Euskadi, como Navarra también, es una comunidad plural y es una comunidad diversa. Y eso supone que quien gobierne debe tener la capacidad de integrar ese diálogo, esa pluralidad, de no buscar confrontaciones que separan y que generan tensiones. Y yo, desde luego, conozco a Idoia. Conozco y he compartido muchas cosas, además muy duras, con compañeros y con compañeras del País Vasco. Y sé que entienden muy bien que solo desde esa convivencia integradora, desde esa convivencia honesta y sustentada en lo que nos une, se puede construir
una Euskadi mejor, una Euskadi para todos y para todas. Por eso, el día 12 de julio, la decisión que tome la ciudadanía de Euskadi es una decisión más que importante, porque no solo tiene que elegir quién va a gobernar los próximos 4 años, sino tiene que elegir quién va a gobernar en esta situación de crisis social y de crisis económica. Y, desde luego, algunos propondrán recortes. Nosotros proponemos el fortalecimiento del estado de bienestar. Algunos solo tendrán una mirada economicista. Nosotros también tendremos una mirada social. Por lo tanto, amigas y amigos, la decisión del día 12 es más relevante que nunca. Y por eso, quien quiera una salida de izquierdas a esta crisis, quien quiera certidumbre, también rigor en la gestión, pero también diálogo con todos y todas, un diálogo sereno y con convivencia plural, tiene que apoyar a Idoia y tiene que apoyar al Partido Socialista de Euskadi. Así caminaremos hacia un modelo innovador, pero con un fuerte componente social. Compitamos en calidad y en innovación y no precariedad en el empleo. Y Euskadi, que es una tierra próspera, puede serlo todavía más si el liderazgo del Gobierno está en la izquierda. Porque no tengáis ninguna duda, los socialistas vamos a gobernar en Euskadi. Y eso será bueno para Euskadi, pero también será bueno para La Rioja, para Navarra y también para España. Desde luego también para Europa, porque no debemos perder nunca de vista que solo desde la colaboración entre administraciones, lo hemos visto estos 14 domingos que hemos estado en esas videoconferencias de presidentes, ya casi, Concha, te iba a echar de menos este domingo, solo contribuyendo y colaborando entre las administraciones, contribuyendo también a una Europa más social y solidaria, podremos avanzar y hacer las transformaciones necesarias. Idoia, aunque te toca estar al frente de una campaña en una situación inédita, complicada también, pues también los socialistas en esto hemos sido innovadores, ¿no? Proponiendo que el mensaje del Partido Socialista llegue a todos los rincones a través de la tecnología y de otros canales. Y no me cabe ninguna duda que van a entender muy bien que las prioridades que el Partido Socialista de Euskadi pone encima de la mesa son exactamente las mismas que las prioridades y las preocupaciones que tiene la ciudadanía de Euskadi: el empleo, los servicios públicos y la conciliación, y también la convivencia, porque no es tiempo para populismos, ni menos aún para agrandar brechas. Es tiempo de pragmatismo, es tiempo de ser útiles, y que algunos tengan claro que el que no sea útil en política en este momento pasará a la irrelevancia. Quizá por eso el Partido Popular ha cambiado estos últimos días de estrategia. Bienvenidos, bienvenidos el Partido Popular también a los acuerdos. Idoia, Concha, si os parece, nos emplazamos a un encuentro entre los tres gobiernos para seguir trabajando por nuestras comunidades, para seguir colaborando y para seguir remando a favor de nuestra gente. Eskerrik asko y a gobernar para una Euskadi con soluciones y con acuerdos, sí, pero que quede claro, con soluciones de izquierdas en donde nadie quede atrás. Muchas gracias, eskerrik asko.